Si bien cada primero de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, también se anticipa el Día de los Muertos, que oficialmente es el 2 de noviembre. Miles de personas, la mayoría de ellos provincianos que viven en Lima, acuden a los diversos cementerios ubicados en los conos de la capital, que al son de alegres melodías andinas, abundante comida y alcohol, recuerdan a aquellos seres queridos que ya no están más. Es día que los michos luzcan relucientes, coloridos y con flores frescas. Es día de hacer una larga caminata con tal de llegar al último destino del ser querido. El camino realmente es agotador, pero es algo que cada primero de noviembre miles de personas, en su mayoría provincianas, recorren al subir este cerro de Villa María del Triunfo. El segundo cementerio más grande del mundo recibe a sus miles de visitantes con música y muchas cajas de cerveza. Así es, en estas 60 hectáreas de terreno existen 150.000 tumbas, divididas en 17 zonas, en lo alto de este cerro de Nueva Esperanza. Pero las tradiciones son muchas. Brindar con el que ya no está es una forma de sentirlo presente. Es mi papá, lo hago presente siempre. Un brindis, ¿no? Antes de empezar. Sí, para recordarlo, pues siempre. No importa si en vida se portó de lo peor, o tal vez fue un gran padre. Lo cierto es que el Día de los Santos es un buen pretexto para recordar de dónde venimos. Ay, norteñito, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa? Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Por su suegro, por su suegro. Mariano Díaz. ¿Le gustaban sus cervecitas? Por supuesto, la chela el primero, antes que la esposa. Ha sido un buen papá. ¿Bien? Sí, un buen papá. Pero el cebo ya cumplió 20 años con ayer. Con lágrimas en los ojos, a pesar que han pasado 20 años desde que se fue, Lucrecia recuerda a su esposo, con un salud seco y volteado. Salud con Mariano Díaz Mamani. Salud con su nuera. A la nuera también le gusta. Pero si de regresar a nuestras raíces hablamos... Hemos comenzado desde las 5 de la mañana, hemos empezado hasta que salga luz. Recorrer este gran cementerio requiere de mucho físico, aunque ellos tienen algo especial que no los hace caer. Yo veo que señores el que les da... Yo le doy un ánimo, soy uno fuerte. ¿Usted no toma eso para él? No, para él nomás, yo le siempre doy un paso para que es una fuerte. Ánimo, yo le un paso. Mala hierba. ¿Mala hierba? Sí. ¿Eso por qué? Así me escogieron, así me pusieron mis ancestros de que bailaban danza de tijera, me pusieron el mismo nombre. Pero queríamos saber qué tan poderoso es este vaso de cerveza. Así que pedimos un voluntario. A ver, ¿usted no me anima? ¿Y qué hace usted? A ver. Yo un poquito de verdad, pero no mucho. Conforme pasan los minutos, ese bendito licor hace aflorar algunos talentos escondidos. Costa, sierra y montaña son regiones de mi patria, donde cholos cantan, bailan. ¡Así es! ¿De dónde viene usted? Yo de Villa Salvador. Está aquícito nomás, está a la vueltita del cerro. Yo me llamo Sósimo Pariona Chavarría del Perú. Más pueblos jóvenes asociado. Más conocido como alias El Buen Hombre.
En medio de la multitud, estas guapas chicas llaman la atención. Son alemanas y están haciendo, óigalo bien, turismo. Tan impresionante para nosotros que hay una grande fiesta tan alegre en este día. En Alemania es un poco triste este día y hoy es muy alegre, muy feliz y por eso me gusta mucho. Nina y sus amigas se animarían a recorrerlo por completo. ¿Va a tratar de recorrer todo o solamente un pedacito? Solamente vamos a pasear un poco, porque este cementerio es muy grande. Por eso. Las bandas no podían faltar, y es que la música es el alma, literalmente, de esta fiesta en el cementerio. Ellos son los hermanos Coraje. Bueno, así querían que los llamáramos. Me he encontrado con mis hermanos y la orquesta que estaba presente. Ella muestra la posibilidad de alegrar la música que le gustaba en vida a mi madre. Ajá. Yo escuché por ahí que alguien dijo los hermanos Coraje. No sé. Somos tres hermanos. ¿Son Coraje o no son Coraje? Bueno, sí, luchadores, emprendedores. Y sobre todo grandes zapateadores. Sí. Como todo de Bayer Mantaro. A pedido de acá, de los reporteros, un saludo. ¿Otro vasito? ¿No? Ya. Un saludo, mamita. Pero había un cuarto integrante. Sí, a este trío se le sumó su primo Bartolomé, quien nos enseñó a zapatear al estilo huanca. ¿Qué pasos son esos? ¡Dígame la buena! ¿Cómo ha caído el zapateo? A ver, pero ¿cómo es? ¡No se me diga! A ver, mejor nos retiramos antes de que no quede ninguna botella en pie. Para mí es como un padre segundo que fue para mí. Yo lo he visto muy contento, zapateando, bailando. Claro, eso es lo que tengo que dar orgullo para él, porque siempre me ha dicho, cuñado, el día que muera, siempre está contento, no triste. De gracias, de alegría, mi señora. Acá, mi concuñada. Acaba de perder a mi mamá 15 días. Siempre que ya, ¿qué voy a hacer mi madre? Como si ella era mi mamá. Siempre voy a más. Gracias. En esta familia, el de Mauro era el que ponía las pilas. Aquí no vale llorar. La vida sola hay que divertir a los difuntos que vinieron, porque legalmente mañana más tarde también nosotros vamos a morir y hay que vivir la vida con alegría. La vida sola. Mientras la gente llegaba con más flores, velas, comida y cajas de cerveza a Villa María, en el cementerio El Sauce de San Juan del Urigancho, la historia era la misma. Claro que con un poco más de zapateo. Con ustedes, Juan Moreno. Dice que de si zapatear se trata, él mismo es. Yo estoy escuchando, pero tengo raíces jaujinas. Tengo raíces jaujinas. A ver. El recuerdo de sus padres, lo que heredó, según nos cuenta, es algo que solo el Perú profundo puede dar. Junto a su hermano Filomeno, Juan lleva la música recorriendo por sus venas, pues ni bien escucha una nota musical, inmediatamente su cuerpo empieza a moverse. Mi hermano mayor. Tu hermano mayor, Venimos a visitar la tumba de mi madre. Su mami, allá. Mi tío. ¿Hace cuánto que ya falleció? Un año y medio, exactamente, estamos ahí. Y festejando como debe ser la tradición peruana del folclore. Muy cerquita, este nicho llama nuestra atención. Pintado con los colores del equipo, imaginamos de sus amores, Boca Juniors y el recuerdo eterno de Richard Urbano. Estaba enfermo, mi hijo. Él es Richard Urbano Pariño Poma. Él en Argentina ha participado en todos los canales, señor. Sí, él estaba en Argentina y vino con todo de Boca.
bastante bueno, él era un joven y bien amoroso conmigo. El día que los vivos visitamos a los que ya no están, hoy domingo, según dicen, serán ellos quienes nos visitan. Cierto o no, el hecho es que cada primero de noviembre existe una excusa perfecta para tomarse unas cervecitas en nombre del que en vida fue. Y este año no fue la excepción. La celebración del Día de Todos los Santos se vivió con gran fervor en el cementerio de Nueva Esperanza, el segundo más grande del mundo. Hasta allí, como hemos visto en este reportaje, llegaron miles de personas desde distintas partes del país a acompañar a sus seres queridos que descansan en este camposanto de 60 hectáreas en Villa María del Triunfo. Vamos.